buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy vamos a estar tocando un tema muy coyuntural a propósito que ya este fin de semana se celebra la fiesta religiosa, la fiesta a la Purísima Concepción de María, donde todos los nicaragüenses van a las calles a celebrar esta fiesta. A propósito del día de hoy, las autoridades que tienen que ver con el resguardo de la vida, como el SINAPRED, la Policía Nacional, los bomberos, el Ministerio de Salud, dieron algunas recomendaciones. Entre ellas, le vamos a mencionar algunas, que las personas en estado de debilidad no manipulen la pólvora. Otra recomendación tiene que ver con el resguardo de los niños, una vigilancia en los niños que no manipulen la pólvora, sino que sean los adultos los que la hagan explotar. Otra recomendación tiene que ver con el resguardo de la vivienda. Si hay basura, hoja seca en el zinc de la casa, hay que barrerlo. Hay que barrerlo para que esto no pueda ser un foco de algún incendio posteriormente. Decía la policía que 14.000 efectivos van a estar resguardando esta fiesta. Los bomberos, 1.600 bomberos van a estar, y más de 200 vehículos entre ambulancias, entre bomberos apagafuegos, van a estar resguardando estas fiestas de este 7 de diciembre. Pero el día de hoy vamos a hablar precisamente de la prevención de las quemaduras de pólvora. Hemos invitado al doctor Lester Ñaméndiz, quien es cirujano plástico del Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Dr. Fernando Vélez Pai, que a propósito de su inauguración tiene esta su especialidad. Para la atención, antes ningún hospital público tenía esta especialidad. El Hospital Lenín Fonseca. Hospital Lenín Fonseca. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Realmente hablar de quemadura es un tema amplio, ¿verdad? Pero en el día de hoy vamos a enfocarnos más en la prevención, como lo había dicho al inicio, no solamente para los adultos, sino también para los niños. En esta época del año, que es Navidad, fin de año, celebramos las fiestas de la gritería, es bastante común que los niños sufran algún tipo de quemadura. Y es precisamente por eso el tema, pues para indicarle a las personas cómo prevenirla. Los adultos son los responsables, ¿verdad? De esos niños, por favor, no manipular, no dejar que los niños manipulen la pólvora para que no pasen una Navidad o un fin de año hospitalizado. Hablemos de la magnitud de una quemadura de pólvora. Obviamente, primero hablemos de los tipos de claro la piel, sí. Cuántas capas nosotros tenemos, y de la magnitud que puede ocasionar daños en la piel una quemadura por pólvora. Así es. Los humanos tenemos básicamente tres capas de piel. Tres capas. La piel, que es la primera capita, se llama epidermis, luego sigue la dermis, luego el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son las capas que más se afectan? Bueno, básicamente puede afectarse desde la primera o si no todas. Todo va a depender de la magnitud y del tipo de quemaduras, ¿verdad? Las quemaduras de primer grado, que solamente afectan la primera capa, que es la epidermis, suelen ser quemaduras que duelen mucho, pero que tardan poco tiempo en sanar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nos exponemos precisamente en estas vacaciones que vamos a tener de fin de semana largo, cuando vengan las vacaciones de Navidad o de fin de año, hay muchas personas que optan por ir al mar, a la playa. Uh-huh. No se ponen bloqueador solar en la piel y por tanto tienden a sufrir quemaduras por sol. Claro. Estas quemaduras solares, el tipo de quemaduras que más producen son quemaduras de primer grado. Es muy común ver a las personas con la piel roja, ¿verdad? La cara, los hombros, y básicamente se repinta la ropa que ellos utilizan, ya sea traje de baño o cualquier otro tipo de traje. Y en las áreas expuestas que la persona no se colocó bloqueador solar, ahí va a sufrir la quemadura. Como decía, estas quemaduras son en su mayoría de primer grado. Posteriormente podemos ver a las personas que andan botando piel. Entonces, esa piel que la gente bota por haberse quemado por el sol es la primera capa de la piel, que es la epidermis. Luego, uh-huh, ya vienen las quemaduras de mayor profundidad, las de segundo grado, las de tercer grado. Existen algunas personas que incluso han llegado a clasificar las quemaduras en más de tres grados, cuarto y quinto grado. Las quemaduras de segundo grado son aquellas quemaduras que ya producen ampollas, ¿verdad? Es lo común cuando en la casa por algún accidente, que las personas están cocinando y te cae agua caliente en la piel y se forman ampollas de agua, esas ya son quemaduras de segundo grado, ¿verdad?
las cuales se subdividen en segundo grado superficial y en segundo grado profundo. Luego, las quemaduras de tercer grado, que son las quemaduras en donde la piel, aparte de sufrir o producir flictena o ampollas, también la piel se ve pálida, completamente pálida, blanca. A veces blanca o color cenizoso, por así, para que la gente lo entienda. Estas ya son quemaduras de tercer grado que han afectado todas las capas de la piel. Yeah. En base a cada una de las quemaduras es el tratamiento a seguir, ¿verdad? No todas las quemaduras se tratan de la misma manera. Y en base al porcentaje de piel también. Nosotros, para decidir si un paciente debe ingresar a la unidad de quemado de nuestro hospital, evaluamos el tipo de quemadura, ¿verdad? La etiología, qué fue lo que lo produjo, si fue agua caliente, si fue quemadura por sol, o si fue fuego o electricidad. Ahorita, ¿verdad? Los árboles, los niños tienen mucho a manipular las luces navideñas y esto puede hacer cortocircuito y quemar al niño. O si no, pues quemaduras también por frío. En personas que viven en países donde hay nieve y todo eso y se exponen mucho al frío, pueden sufrir también quemaduras por frío. Ahora, doctor, estamos viendo ahí la pólvora. Ha salido la pólvora china, ha salido, ahora hay infinidad de pólvora. Claro. Las bombitas que ya son viejas, aquellas bombitas de contacto que usted la tira contra la pared y revientan. Ahora están los famosos pilicrackers. Están, bueno, los arbolitos, las candelas romanas que han sido de toda la vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de quemadura puede causar este tipo de pólvora como la que usualmente usan los niños? Los pilicrackers, los arbolitos, las candelas romanas, las bombitas de contacto. Ahora hay un tipo de pólvora que dan vuelta con luces. ¿Qué tipo de quemadura? No existe ningún tipo de pólvora que sea segura para la manipulación por un menor de edad. Todas las pólvoras, ya sea china, ya sea que la hayan fabricado aquí en nuestro país, siempre va a producir algún tipo de quemadura, ¿verdad? Todo va a depender de la exposición que tenga el niño. Por ejemplo, si el niño, muchas veces los varones principalmente, tienden a querer explotar la bombita en la mano. Uh-huh. Hemos recibido niños con casi la mano amputada, ¿verdad? Por la explosión de una bomba en la mano. Aquellas rojas que son peligrosas. Exacto, las rojas o las que son envueltas en papel craft, como café, ¿verdad? Que vienen amarradas con mecate. O sea, hay muchos niños que tienden a agarrar la bombita, la encienden y hacen que exploten en la mano como para demostrar hombría, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, en las niñas es más común las quemaduras por candelas romanas, ¿verdad? Porque generalmente la andan así en la manito, de luego de encenderla, o por arbolitos navideños. Generalmente, este tipo de arbolitos lo que va a producir es que una vez que está encendido, hay muchos niños que son muy curiosos, ¿verdad? Se acercan demasiado y quieren ver de dónde sale el fuego o las chispas, y muchas veces sufren quemaduras faciales. O si no, colocan un arbolito en un lugar que no es una superficie plana, se da vuelta y produce la quemadura en el resto del cuerpo. Ahora suele aparecer también, no le estamos haciendo mala propaganda a la pólvora, doctor, pero hay pólvora que usted le enciende, no enciende, o sea, le pone el cerillo, el fósforo, y no enciende, entonces ahí también hay otro problema, porque así los muchachos al ver que no encienden, se arriman, y de repente explota, Entonces, lo más común que nosotros hemos visto en nuestro hospital, ¿verdad?, en nuestro medio, como cirugía plástica y reconstructiva en Nicaragua, es este tipo de quemaduras. Las quemaduras por arbolito, las quemaduras por bomba y las quemaduras por candelas romanas. No significa que las demás pólvoras son seguras o que no producen daño. Como les dije anteriormente, todas las pólvoras van a producir un tipo de daño o un tipo de quemadura. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que un adulto supervise, ¿verdad?, a los niños y no darles ni dinero para ir a comprar pólvora, ni tampoco dejar que los niños enciendan la pólvora. El adulto, como responsable, ya sea el papá, la mamá o algún tío, que se encargue esta persona de encender esta pólvora y que los niños solamente observen de lejos, ¿verdad?, para que no se expongan demasiado y evitar pasar una Navidad o unas fiestas marianas en un hospital sin necesidad, ¿verdad? Todo es prevenible. Las personas tienen que ser más responsables en ese aspecto. Imagínense que con la simple candela romana, hay vestidos de la niña, ¿verdad? Con esto del estreno, del 24, del 31, porque no solo es la Purísima, estamos hablando también de las fiestas de Navidad, las fiestas de fin de año. Las niñas suelen usar unos vestidos muy bonitos, ¿ah? Claro. Que son como de, así, no sé si es plasticado,
es muy frágil, muy volátil al fuego, a la chispa. Claro que sí. Ellas están en peligro cuando usan la candela romana, cuando utilizan la pólvora, cuando están cerca del fuego, precisamente porque el material del vestido es volátil. Por supuesto, y hemos visto, por ejemplo, a los que llamas cachuflines, ¿verdad? Estos tipos de pólvora los encendés y se sueltan. Entonces, ellos buscan por varios lugares. Muchas veces llegan y te puede entrar fácilmente debajo del vestido de una niña y causar una quemadura severa. Más este tipo de ropa, ¿verdad? Que no es algodón, que son totalmente volátiles, que fácilmente pueden agarrar fuego y producir este tipo de quemaduras. Como explicaba anteriormente, pues hay que tener un poco más de conciencia, ¿verdad? A la hora de que nosotros estemos en un lugar donde se está manipulando la pólvora, ya sea que vayas a una purísima y miras que van a tirar una carga cerrada o que van a tirar un cohete. Realmente ponernos en un lugar seguro, en una zona segura, tratar de que los niños no estén completamente expuestos y de esta manera pues vamos a prevenir muchas quemaduras. No solamente en los niños, también en los adultos. Sí. Doctor, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la magnitud, porque este tema es para crear conciencia. O sea, los padres, incluso los niños, si nos están viendo, tienen que tomar conciencia que una quemadura de pólvora es grave. Pues es difícil la recuperación, más si cuando es de segundo o tercer grado, ¿verdad? Y lo peor que da tristeza... Los tipos de cicatrices, realmente. Es una quemadura, te queda una cicatriz para toda la vida. Y peor si es un niño, ¿verdad? Claro. Que da dolor. Así ver a un niño llorar y sufrir por cosas que se pueden prevenir. El dolor de una quemadura es terrible. Realmente los padres, ¿verdad?, que no tomamos conciencia de ello, tenemos que ver a un niño quemado y cómo sufre a la hora de las curaciones por el dolor. El ardor. Para poder decir, es cierto, voy a tener que cuidar mejor a mi hijo, pero no es necesario llegar hasta eso. Realmente pónganse en el lugar y con solo que te caiga una gota de aceite, ya sentís el ardor. Ahora imagínese gran parte del cuerpo quemado, es terrible. Realmente hay que cuidar a los niños, a nuestros ancianitos, uno mismo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en estas fechas. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a seguir conversando sobre este tema, prevención de las quemaduras por pólvora. Vamos a estar hablando del mal uso, a veces de unas cremas, y qué es lo mejor que se puede hacer ante una quemadura, ¿verdad? Cuando haya los primeros auxilios que debemos prestar inmediatamente. En la casa, claro. Antes de llegar de emergencia a una unidad de salud más cercana. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. En estas fiestas de Navidad y fin de año, les brindamos las siguientes recomendaciones. Evitemos que niños, niñas y personas en estado de ebriedad manipulen pólvora. No guarden en sus bolsillos artefactos pirotécnicos porque representa un peligro para nuestra integridad física. No encender la pólvora dentro de las viviendas, ni guardarla cerca de espacios de alta temperatura como la cocina. En los espacios donde se realicen actividades como juegos pirotécnicos, ubicarse en lugares más seguros para apreciar el espectáculo y evitar accidentes.
que la magia de estas fiestas no termine por el estallido de un artefacto pirotécnico. Vivamos y recordemos unas fiestas en paz y tranquilidad. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional y el canal parlamentario. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir el Saludo a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos hablando sobre la prevención de las quemaduras por pólvora. A propósito que estamos en la temporada de fin de año, las fiestas religiosas de la Purísima, las fiestas de Navidad, las fiestas de fin de año, incluso hay personas que celebran los Reyes Magos todavía el 6 de enero. Se hace mucho uso de la pólvora en esta temporada y por eso es importante tomar muchas recomendaciones, sobre todo con los niños, ¿verdad?, que son los reyes del hogar. Estamos hablando de este tema con el doctor Lester Ñamendi, quien es cirujano plástico del Hospital Dr. Fernando Vélez Pais. Doctor, usted me decía algo muy importante durante la pausa, ¿verdad? Uh-huh. Y es que la piel, cuando se quema, pierde la barrera protectora. Claro que sí. Con las quemaduras, incluso en el primer grado. Por supuesto. ¿Por qué es importante, doctor, no automedicarse? Y cuénteme su experiencia. Usted me contaba la experiencia de personas que llevan a familiares quemados y que le untan gran cantidad de... cantidad de sustancias que no están permitidas, ¿verdad? La piel, una de nuestras principales funciones es la función de protección, ¿verdad? Ante cualquier problema de infección, ¿verdad? Si se rompe la barrera cutánea o la piel, ya sea por una herida o por una quemadura, qué sé yo, estás dejando una puerta de entrada para muchas infecciones. Dentro de ello, si la quemadura es muy severa, el paciente, probablemente el 99% de los pacientes, van a sufrir algún tipo de infección. Más aún cuando la quemadura es una quemadura que se produce en un medio que no es tan limpio, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, si es un incendio en una casa, ¿verdad? Si llega, cae una cohete de estos que encendemos, cae dentro de una casa y agarra fuego y hay personas dentro, muchas veces la piel se contamina, ¿verdad? Con la ceniza, uh-huh, con ya sea con una superficie de un tizón o algún lugar, si el paciente se cayó al suelo y se revolcó, ¿verdad? Todo eso va contaminando la piel que está quemada. En el caso de muchas personas que no han llegado a la unidad de salud, los padres, ¿verdad?, o los mismos familiares del paciente quemado, muchas veces le ponen en la quemadura sustancias que no son adecuadas para el manejo de la quemadura. Muchas veces les colocan achote, les colocan mayonesa, mostaza, aceites de diferentes tipos, pasta dental, café, todo ello no está autorizado y no te va a curar, no te va a sanar una quemadura. ¿Qué es lo primero que las personas deben de hacer cuando alguien sufre una quemadura, ya sea niño, anciano, adulto? Lo primero que se debe de hacer es echarle agua en la zona quemada, independientemente del porcentaje de quemadura. Si sufrió quemadura en todo el cuerpo, agua. Si solamente fue en un lugar pequeño, agua, ¿verdad? Y el agua tiene que ser agua a temperatura de ambiente. No tiene que ser agua helada ni agua caliente, a temperatura de ambiente, ¿verdad? Lo ideal es que la persona, si sufrió quemadura en gran parte del cuerpo, quitarle la ropa que está quemada lo más rápido posible y meterlo en la regadera o en el baño, ¿verdad?, a echarse agua, que pase el mayor tiempo posible hasta que sea trasladado a una unidad de salud. Dependiendo de la porcentaje de corporal quemado, asimismo, ¿verdad?, tiene que decidirlo, si trasladarlo o no trasladarlo. Por ejemplo, si es una quemadura pequeña, menor de 5 centímetros en alguna unidad, en algún lugar del cuerpo,
y no hizo ampollitas, no es necesario que lo traslade. Solamente darle analgésico a la persona y que se ponga pañitos de agua, ¿verdad? Agua a temperatura de ambiente para hidratar esa zona que está quemada. Pero si es un paciente que se quemó gran parte del cuerpo, hizo muchas flictenas o ampollas, ¿verdad? A ese paciente se tiene que trasladar a la unidad de salud. En este caso, nuestro hospital, el Fernando Vélez Pais, estamos atendiendo 24 horas los 7 días de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Que a cualquier hora que el paciente sufra quemadura, el hospital está abierto, ¿verdad? Para que puedan llevar al paciente. No, y entra de un solo, me imagino que no le van a poner... Así es, así es. Y recuerden también que hay unidades de salud cerca de cada lugar. Están los puestos de salud, están los centros de salud, en donde también le brindan los primeros auxilios. Por ejemplo, si es una persona que vive en Tipitapa, no se va a demorar o a trasladarlo desde ahí hasta el Hospital Fernando Vélez Pais, porque va a ser demasiado el tiempo. Pueden llevarlo primero al hospital o al centro de salud de su municipio, de su ciudad, para que ahí sea evaluado y desde ahí lo van a trasladar en una unidad adecuada, en una ambulancia, ¿verdad? Para que la persona no gaste en taxi, porque en estos días pues realmente las cosas están bastante caras y obviamente una carrera desde un lugar largo les van a cobrar mucho. El traslado de pacientes en ambulancia de una unidad a otra es totalmente gratis, no van a pagar absolutamente nada. Igual la atención en el Hospital Fernando Vélez Pais es completamente gratis, ¿verdad? Ahí no van a gastar en nada. Así es que si algo sucede, pues recuerden que tienen todas estas opciones. Ahora, hablemos del tratamiento, doctor. ¿Cómo es la recuperación? Para que la población tome conciencia. El tratamiento, la recuperación de un paciente quemado por pólvora que pueda tener tercer grado. Claro que sí. Nosotros hacemos ingreso hospitalario, ¿verdad?, a la unidad de salud o a la unidad de quemados de nuestro hospital cuando los pacientes tienen arriba del 5% de quemadura y que éstas sean de segundo grado o de tercer grado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando es menor de 5% y es una quemadura bastante superficial, la persona no es necesario que se quede hospitalizada. Si la evaluamos, le damos tratamiento, le indicamos cómo curarse en casa y los estamos citando cada tres días para llevar un progreso de la quemadura y prevenir que se infecte. En el caso de los pacientes con quemaduras mayores al 5%, los hospitalizamos porque muy probablemente estos pacientes pueden sufrir fácilmente una infección de la zona quemada. Entonces, todo va a depender del porcentaje de la quemadura y de la profundidad, asimismo el tratamiento que se le va a aplicar. Cuando se ingresa a nuestra unidad, nosotros les aplicamos, ¿verdad?, antibiótico intravenoso para prevenir infecciones de las quemaduras. Les aplicamos antibióticos locales o tópicos directamente en la zona quemada y les colocamos vendajes estériles, principalmente para que el paciente no se infecte en las quemaduras. Se les toman cultivo, el cultivo es, tomamos una pequeña cantidad o de esa zona que está quemada y se manda al laboratorio para observar si hay crecimiento de algún tipo de bacteria y en base a ello, si hay crecimiento, determinar qué tipo de antibiótico es el más efectivo para tratar ese tipo de infección. Ahora, ¿qué posibilidades hay, doctor? ¿Hay posibilidades de vida de una persona quemada en tercer grado? Por supuesto, como te explicaba, va a depender del porcentaje de la quemadura. Por ejemplo, aquellas personas que tienen quemadura arriba del 40%, del 50%, el porcentaje de supervivencia se va disminuyendo. Es decir, si una persona nos llega con un 80% de quemadura, en su mayoría de tercer grado, probablemente este paciente llegue a fallecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de quemaduras que el cuerpo tiene y la profundidad, estos pacientes son fácilmente contaminantes, ¿verdad? Se tiene que quitar toda la piel quemada, queda básicamente en el músculo expuesto y si el músculo está quemado también hay que quitarlo. Entonces, este tipo de personas pierden líquidos, pierden sangre, se infectan fácilmente, entonces muy probablemente llegue a fallecer. Pero no esperemos, ¿verdad?, llegar hasta eso, hasta ese nivel, sino que la prevención es lo principal, lo primordial. Todas las quemaduras son prevenibles, las quemaduras por fuego, las quemaduras por aguas calientes, las quemaduras eléctricas, todas las quemaduras son prevenibles si tomamos todas las medidas necesarias, ¿verdad? Rápidamente, doctor, ya nos queda como un minuto y medio. En el área reconstructiva, cuando un paciente se quemó en segundo o tercer grado, tuvo quemaduras de este tipo, ¿cómo es el proceso reconstructivo que ustedes hacen? Claro que sí.
Cuando la quemadura es de tercer grado, queda expuesto completamente ya sea el músculo o el tejido celular subcutáneo. Este paciente va a requerir de injertos de piel. ¿Qué quiere decir eso? Que le quitamos de la piel sana, donde no sufrió quemadura, parte de esa piel, y se la colocamos en la zona donde sí sufrió la quemadura, para poder hacer el injerto, ¿verdad? De piel. La gente le llama trasplante, pues un injerto de piel, ya sea una piel superficial o un tejido de un injerto bastante profundo. Todo va a depender de que si esté expuesto el hueso o algún tipo de tendón, ¿verdad? Todo va a depender de eso, el tipo de reconstrucción que se le vaya a ofrecer. Posteriormente a eso, el paciente queda con cicatrices bastante visibles y cicatrices muy ásperas, y entonces se les da seguimiento a través de un, nosotros le llamamos presoterapia, que son prendas de presión. No sé si has visto algunos tipos de pacientes que andan con máscara cuando sufren quemaduras faciales, o en las manos andan como con mangas de presión, que son precisamente para evitar que esas cicatrices se conviertan en queloides o verdugones, que la gente los conoce como muy común. Entonces, la secuela que te va a dejar una quemadura va a ser eso, una cicatriz inestética tipo verdugón. Entonces, hay que prevenirlas. Hay que prevenir, que es lo más sano, lo más barato. Sano, así es. Y lo que menos, lo más factible pues, para pasar. La prevención es lo primordial para poder disfrutar de todas estas fiestas navideñas, de la Purísima, fin de año, etcétera, ¿verdad? Ok. Le agradecemos, doctor. Claro que sí. Lester a la Méndez. Orden. Encantado siempre de poder brindar este tipo de recomendaciones con la población. Muchas gracias, el doctor Ñamendi, cirujano plástico del Hospital Occidental, doctor Fernando Belespay, con él estábamos hablando sobre la prevención de las quemaduras por pólvora. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.